le quería preguntar al señor Anguita, dada su larga trayectoria y como vemos en el libro, quería, de su conocimiento, ¿cómo está viendo ahora mismo la situación en Cataluña? ¿Qué es lo que recomienda? ¿Cómo lo está viendo? ¿Es un callejón sin salida? ¿Qué cree que es lo que se puede hacer lo de los últimos acontecimientos? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Las preguntas. Pero bueno. Estará inevitable, ¿eh? Sí, ya. Antes voy a comentar la pregunta, pero no por usted, sino porque es lo que me han preguntado los periodistas que estaban antes. Y le he dado la misma respuesta, ahora aquí un poco más pausada. Vamos a ver. Usted imagínese que llega un enfermo desahuciado y llega un médico y dice, mire usted, vengo que usted me cure. Y ya llega uno moribundo, ya está con el, ¿qué diría yo?, los estertores de la agonía, ¿no? Vengo que usted me cure. Dice, hombre, y usted, porque he estado en otros médicos, pero que no me han curado. Entonces, darle a usted la respuesta que hay que hacer ahora exige una explicación. Vamos a un choque de trenes, conducidos por auténticos, insensatos, mentecatos, y me voy a callar, y corruptos. Los dos trenes, conducidos por la corrupción. El choque de trenes se viene preparando en la historia lejana porque nunca se ha sabido y no se ha querido abordar el problema de un Estado plurinacional que es el español. El problema de que el Estado plurinacional es evidente lo tenemos cuando los padres de la Constitución meten la palabrita, primero, la nación española única, indivisible, está muy bien, pero después dicen a continuación que en España hay regiones y nacionalidades. Y cuando uno le pregunta a un catedrático de Derecho Constitucional qué es una nacionalidad, pues te contesta Manuel Fraga, o te contestan padres de la Constitución, como Herrero y Rodríguez de Miñón, o te contesta el catedrático que murió, que era del PSUC de Cataluña, Soletura, y te pregunta, no, es que es lo mismo. Luego ponen nacionalidad para evitar poner nación porque tenían miedo a los militares en aquella gloriosa y divinizada transición. Pero claro, resolvieron el problema para empezar. Porque cuando Adolfo Suárez ve que la izquierda entonces, PSUC y el Partido Socialista de Cataluña, podían ganar las elecciones, el propio Suárez hizo dos auténticos disparates, que hay que decirlo. Uno, café para todos. Y otro, traerse al honorable Tarradellas, para que frenara con el espíritu de la Cataluña que había sido martirizada por Franco, traer una figura y contrarrestar el peligro de una izquierda que aparecía como ganadora en las primeras elecciones. A partir de ahí se mimó y se le dio de comer en la mano a Convergencia y Unión. Es decir, Convergencia y Unión, heredera de la política de Cambó, representantes de la burguesía catalana que pedían y reivindicaban unas especies de exenciones para ellos, pero cuando necesitaban al Estado centralista de la policía y del ejército lo tenían, no eran independentistas, querían algo que después voy a comentar. Lo mimaron y, por tanto, la ley electoral catalana, teniendo menos votos que Izquierda Unida, a veces han tenido más diputados. Los han mimado, y al PNV. Y cuando Felipe González necesitó ser presidente de gobierno, no pactó con Izquierda Unida, que podía, sino pactó con Convergencia y Unión. Y lo mismo hizo el señor que hablaba catalán en la intimidad, mendigando el voto y se lo dio Puyol. O lo mismo hizo con la abstención Rodríguez Zapatero. Luego, entre comillas, el monstruo lo han gestado estos. Estos. No solamente porque lo has dado el voto en las investiduras, sino para la política más de derechas contra los derechos sociales, la han votado, y los presupuestos, y la política atlantista, y la Unión Europea. Es decir, han sido socios indestructibles. ¿Por qué ha pasado esto? Ha pasado esto también porque si hubiera habido un dirigente español o un gobierno con dos cosas, inteligencia política y algo que en política es necesario de vez en cuando, valor cívico, hubiese resuelto el problema. Y no tenía que saltarse la legalidad. España tiene reconocido el derecho de autodeterminación, firmado por rey Juan Carlos en el Boletín Oficial del Estado el 4 de abril de 1977. Y esto es así, lo diga que no cualquier catedrático que quiera, porque está en el Boletín Oficial del Estado. Y, por tanto, podía utilizar eso y hacer una consulta entonces al pueblo catalán. Miren ustedes, ¿ustedes quieren la independencia? Cuidado, depende de qué quórum, cómo va a ser, vamos a discutir. Oigan, ¿saben ustedes
que aquí va a haber una frontera, porque esto no es la Unión Europea. Ustedes saben que el comercio va a haber una aduana, porque esto no es Unión Europea. Ustedes saben que nosotros haremos una carretera que vaya de Zaragoza a Francia para evitar que tengan que ir por el territorio catalán, es decir, las cosas que hay que hacer. Y ustedes saben, un poco de jolgorio, que el Barça va a jugar con el Manresa. Pero claro, esta no es la Liga Española. Y en aquella época que estoy hablando, en la década prodigiosa, tanto en Cataluña como en Euskadi, la gente no votaría independencia. Pero a la gente hay que preguntarle. Porque si la gente optara por la independencia, para mí eso es sagrado. Ahora bien, que después sepan a qué atenerse. Que sean consecuentes con lo que hay. Bien, pues no se ha hecho eso. Y entonces se utilizaba convergencia y unión por intereses de clase. No estoy viendo la lectura de clase en todo esto. Los catalanes no. Los catalanes de la derecha que siempre ha pactado con Madrid. Siempre. Repito, desde Cambó. Falsificando la historia, unos y otros. España no está unida de los Reyes Católicos. Eso históricamente es una mentira increíble. Tampoco Cataluña tuvo esos mártires como Casanova. Se ha inventado mucha historia. Pues bien, de esto de una parte, de la parte más reciente, ¿qué quiere Artur Mas? Yo he oído directamente de los labios de Pujol en la década prodigiosa decir que lo que ellos aspiraban era a un Estado libre asociado, que en absoluto querían la independencia. El propio Mas lo había dicho hace unos meses o un año, no querían la independencia. ¿Por qué? Porque es una tontería. ¿Qué querían? ¿Qué es un Estado libre asociado? Pues lo que tuvo Puerto Rico. Ustedes imaginan que Cataluña es un Estado, reconocido como Estado, que se asocia al Reino de España. Comparten el jefe del Estado, en este caso el rey. La política exterior, a pactar y negociar. La política militar, cuatro políticas globales y a partir de ahí ustedes el cupo vasco, como tienen los vascos. Eso es lo que quieren. Todas las ventajas, o como dicen en mi barrio de la Madalena, el momio, el momio de estar unido a un Estado medianamente fuerte, pero también tener los rasgos de manos libres para mis negocios y, sobre todo, para que no me metan mano los tribunales de Madrid por mis robos, escarnios y cohechos que estoy haciendo. Esos dos choques de trenes van por las posiciones irracionales. Artur Mas, yo creo que es un hombre hoy arrepentido de que puso en marcha, cuando pone un mecanismo o pone en marcha un proceso, está agarrado, sálvase a la parte, por la CUP, que no lo va a hacer presidente, porque son independentistas, pero menos mal que tienen un sentido ligero de la izquierda y saben que no pueden darle en voto a un señor que, aparte de corrupto, está haciendo la política que está haciendo la derecha en país. No sé cómo va a acabar. De todas maneras, me temo que desde el Gobierno de España sigan fabricando independentistas. Es decir, sigan actuando sin la inteligencia precisa para ir desarmando todo ese discurso tramposo. Pero para desarmar un discurso tramposo hay que comenzar por no ser uno un tramposo. Y aquí hay también un tramposo, porque hay debajo unos intereses económicos que son altamente compartidos entre todos. Consecuencia, si usted ahora mismo me pone a mí de presidente, yo no estaría, no sería, porque no hubiese hecho esto. Pero vamos a aplicar el artículo 155, mañana hay más gente por la independencia. Vamos a meter al ejército, oiga ustedes, que se puede, ¿eh? Es constitucional. Por cierto, que ese artículo de la Constitución es la copia exacta del artículo 39 de la Ley Orgánica de Francisco Franco Bahamonde, copia exacta, cuando se redactó la Constitución. Meter el ejército, bueno, el ejército, la Guardia Civil, el ejército español, eso es otra realidad que habría que hablar. La Guardia Civil o intervenir, los Mossos de Escuadra, bueno, podrá hacerse, pero a continuación, ¿qué pasa? ¿Cuál es la salida de la nación catalana? Que empecemos a tener pasquines, el sentido de víctimas, que eso crea mártires, la torpeza cuando en otras cosas de Madrid. Mi opinión, por tanto, es que al final alguien con dos dedos de frente va a tener que decir, con el tiempo, con el quórum necesario, vamos a hablar del nuevo Estado español. Por eso lo del proceso constituyente. Hay que construir otra vez España. España lleva sin construirse yo no sé cuánto tiempo. Se quiso construir desde la Constitución de Cádiz, porque la Constitución de Cádiz llamó nación española no a la geografía que hay entre los Pirineos y las Canarias, llamó nación española al pueblo soberano español. Por eso, los que no estaban de acuerdo con la Constitución de Cádiz decían,
muera las, vivan las cadenas y muera la nación, dirigidos por la Iglesia. Entonces, dirigidos por la Iglesia, cuando los majos y majas madrileños y cordobeses traían al rey absoluto y decían, vivan las cadenas. Esa es la solución que yo le digo. En principio, esto termina consultando a la gente, pero con método. Si no, choque de trenes. Un choque de trenes, además, en el que van a pagar mucha gente. Perdonen si me he extendido, pero me pasa como al médico. Yo no puedo decirle, pues hago esto, si no tengo en cuenta lo que ha habido anteriormente. Hola, buenas tardes. Soy Juan Ignacio Vecino, de la revista patrimonioactual.com. ¿La revista qué? Patrimonioactual.com. Ah, sí. Nosotros, el lema de nuestra publicación es solo la cultura da libertad. No he visto hasta este momento que ningún gobierno haya sido capaz de entablar un tema cultural y educacional a nivel global en España, porque seguramente no les interesa, porque si no, no habría tantos ladrones. Entonces, ¿cree usted que no le interesa a ningún gobierno que la gente tenga una formación para poder manejarla desde un punto de vista a su propio antojo? Veo que Gracias. Usted me pregunta por la cultura desde el término de cultura en el sentido etimológico. Es decir, cultivo, creación de una persona nueva. Va por ahí, ¿no? Claro. Es que este gobierno tiene una cultura. La cultura de la ganancia rápida, del pelotazo, del Producto Interior Bruto, del no pienses, el no te metas en política, la cultura de la política es mala. Y una cosa es el deporte y la política, la economía y la política, el arte y la política, cuando realmente cultura es una visión total y completa. Pero claro, eso se demuestra con la concepción de la educación. Si la educación va a ser laica o la educación va a estar sometida a que haya instituciones que, usando el dinero público, sigan enseñando el creacionismo en la escuela. Porque la cultura implica asumir los grandes descubrimientos científicos. Sin ciencia no hay cultura, porque la cultura es una reflexión sobre la ciencia, sobre los saberes humanos y, consecuentemente, sobre las aptitudes éticas que hay que tomar y de comportamiento cívico. Pues claro que no, porque no lo van a hacer. Están haciendo una cultureta, palabra catalana, por cierto, o una derivación pseudocultural. Pero todo el día están irradiando eso, ¿eh? Permanentemente. Es una contracultura. No digo que underground, pero es totalmente una contracultura. Por eso, la cultura entendida, como usted me ha preguntado, yo estoy exponiendo, es muy peligrosa, porque simplemente se trata, iniciamos la cultura cuando enseñamos que la gente puede pensar. Ahí está la raíz de la cultura. La cultura es el fruto del pensamiento y de las vivencias. Y el pensamiento hoy está prohibido, no por decreto, sino porque hay también una sanción social que aísla a su manera a las personas que se muestran diferentes. En la época de Franco, el niño no te metas en política, que decía mi madre. Hoy es la política y la hacen otros. Esa cultura es la que hay que combatir con la otra cultura, pero para eso tiene que cambiar la enseñanza primaria, la media, la superior, desde criterios de laicidad, desde criterios de ética cívica, desde criterios de democracia, que es una cosa mucho más allá que votar cada 4 años. Permítame una experiencia vivida en Madrid, que ya con esto termino usted de contarle. Tuve un debate hace 2 años o 3 en la Fundación Canal, ahí en el canal Isabel II. Uno de los interlocutores que tuve fue el señor Percival Manglano, que entonces era consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de democracia. Y en un momento me dice este señor, lo pongo aquí en el libro, lo pongo en el libro. Señor Anguita, la democracia llevada a sus últimas consecuencias conduce a la demagogia y al populismo. Afirmación, chachi, chachi. Y entonces le pregunto tontamente, bueno, y entonces esa perversión, ¿cómo se corrige? ¿El Parlamento? ¿La cultura? ¿Las instituciones? No, 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 no. El mercado. Esa es la anticultura. Que el mercado es el que dice qué cultura hay que tener y qué clase de escuela hay que tener. Todo está supeditado al debe y al haber, en mi opinión. ¿Te das la palabra? Sí. Aquí, buenas noches.
Yo voy a plantearle varias preguntas porque me han hecho depositaria de las cuestiones de los distintos periodistas, entonces se las le planteo yo, vale, posible, si le parece. Bueno, me han hecho delegada de las preguntas. Bueno, por un lado, usted dice en el libro que Izquierda Unida, lo dice además en junio, como ha recordado, debía llevar a cabo una catarsis y un cambio de la dirección a todos los niveles, incluso con una asamblea extraordinaria, ante el riesgo de una paulatina desaparición. Yo quería preguntarle si, llegado este momento, usted cree que ese riesgo se ha podido materializar y qué papel o qué debería hacer el partido ahora mismo. Eso por un lado. Y por otro, ante esa unidad de las fuerzas de izquierdas hacia las elecciones generales que no se ha conseguido, le queríamos plantear... Oiga usted, ¿por qué no me permite la primera parte? Porque ya me estoy perdiendo. La primera parte ya... Vale. Porque si no me pierdo. Vamos a ver. Vamos. Usted me dice que... Yo dije eso en junio. Pero si acabo de decir esta noche que yo le planteé un informe a Gaspar Llamazares en el 2005, otro en el 2008, no es una flor de un día. Y además... En esos dos escritos yo abordo críticamente mi propia etapa de coordinador general. Y aquí hay un testigo, lo que yo considero que fueron nuestros errores. Por consecuencia no fue junio. Junio era un hito más de la larga historia de estos años en que estuve diciendo creo que debe cambiarse así. Claro, ese cambio estructural es el que yo he dicho cuando el discurso profético. Pero no solamente Izquierda Unida. Izquierda Unida, por supuesto, las demás organizaciones, si quieren cambiar. Ya está contestada, ¿no? ¿Ya? Ahora pase usted a la siguiente. Es que me estaba perdiendo. Un poco breve, pero bueno, sí. La segunda cuestión es sobre la unidad de las fuerzas de izquierdas hacia las elecciones generales. Esa unidad que no se ha conseguido por completo. Si le ha decepcionado a usted la actitud de Podemos, en este caso, que es la principal fuerza que ha dicho no. Yo siempre he contestado a las preguntas, menos a esta, y voy a explicar por qué. Me la han preguntado sus compañeros antes de empezar. He comprobado en los últimos tiempos que cuando yo he hecho alguna declaración muy, muy medida, ha sido utilizada de una parte contra otra. Y no estoy dispuesto que en esta campaña electoral se me utilice. Soy de las personas que más utilizan. Y no me da la gana que me sigan utilizando ni tirios ni troyanos. Hablaré el día 21 de diciembre. Lo único que puedo decir que he asistido con dolor a que no se ha podido cuajar algo mucho más fuerte. Ya está. Hola, ¿qué tal? Siguiendo un poco con la pregunta, ¿usted va a hacer campaña con Alberto Garzón en las próximas semanas? No voy a hacer campaña ninguna. Se lo he dicho al propio Alberto Garzón el martes por la mañana en Córdoba. Pero... No se rasguen las vestiduras. Desde que yo dejé la coordinación general, una de mis decisiones más sabias fue decir no voy a hacer campaña. Solamente vulneré esa decisión en las elecciones andaluzas que asistí a un mitin. Pero esto una vez. No voy a hacer campaña. Sin embargo, yo acabo de fotografiarme con Alberto Garzón. Mi declaración es aquí, mi concepción de Alberto Garzón, lo que yo pienso de él, pues está claro. Pero yo no voy a hacer campaña. Pero vamos, por esa razón, porque tomé la decisión hace 15 años, vamos, no busquemos pies al gato, ni con Izquierda Unida y obviamente ni con nadie más, claro. No sé si me convence Rivera, no sé si... Sería una foto... Julio, buenas tardes. Oye, perdona, es que has dicho hace un rato que hemos perdido todas las batallas en España. La guerra. La guerra. Yo que he estado en todas estas guerras, menos en la de Casado, en el fin de la República, te puedo decir que no hemos perdido ninguna guerra. Hemos sido traicionados una y otra vez. Y no quiero hacer mucha historia porque estamos aquí. Pero Casado, podíamos dar los nombres de nuestra época juvenil, una detrás de otra, quinto columnista, siempre dentro de nuestra fila, que es muy difícil. Puedes luchar contra el enemigo cuando le ves, pero cuando lo mejor de lo tuyo es la quinta columna introducida, es muy grave. Y eso es lo que yo pienso que habrá que estudiar muy profundamente en la relación de nuestros partidos, Julio. Y no se hace. Y yo creo que ya va siendo historia. Por lo menos tú, Juan, que eres más joven, y te has dedicado a esto. Gracias por lo de joven. Nada más. Vamos a ver, seré muy breve.
El caso es que por traición o no por traición, la guerra se ha perdido. ¿Quién tiene la responsabilidad? Pero yo me atrevo a afirmar que algunas organizaciones políticas que están en estos momentos en situación muy delicada han muerto de ellas mismas. Hay un epitafio de Machado sobre España. Dice, aquí yace media España, fue muerta por la otra media. ¿Qué? Buenas tardes. Muchísimas gracias a Juan y a Julio por esta tarde tan deliciosa que estoy pasando, la verdad. Julio, quería preguntarte. El sábado sabes que ha habido una manifestación muy importante en Madrid de convocada por las organizaciones feministas y secundada por los hombres y mujeres, principalmente de la izquierda, y con el lema basta de terrorismo machista. Y me gustaría saber qué medidas crees tú que se deberían de poner en marcha inmediatamente ante los feminicidios que estamos sufriendo y con esta situación que yo creo que es muy grave y que casi nunca abre los telediarios, pero que ya hay demasiadas víctimas sobre la mesa. Gracias. Pues dos. Una, que de aplicación inmediata. Aplicación estricta de las leyes. Remoción de los jueces que no la apliquen. Es decir, destitución inmediata de los jueces que no la apliquen. Y, naturalmente, el presupuesto necesario para que eso se pueda llevar a cabo. ¿Qué eso implica? Y aquí está el problema. ¿Elevar un punto del déficit? Pues como si son 8 puntos. ¿Eh? Con todo lo que eso implica de análisis económico. Esa es la primera. Inmediata. ¿Eh? Porque se aplica enseguida. Y la segunda es más largo. Es toda una cultura. Yo lo he observado incluso cuando yo volví a la enseñanza, cuando dejé la coordinación general de izquierda, observaba que había ciertos criterios ya entre alumno y alumna joven de machismo, de supeditación de ella a lo que dice, de casos de acoso tremendo, ya admitidos como algo natural. Pero también eso significa que la libertad de expresión a través de Twitter, etcétera, etcétera, donde se saltan comportamientos en una lucha cultural en la que no hay transacción. Es una guerra a muerte. No sé decirte algo, pero por inmediato, aplicación estricta de la ley. Y los jueces que no la apliquen, ya sabes, se remueven. Y aportación económica.